Nos encontramos en el Registro Nacional de las Personas en la ciudad de Juticalpa, donde pese a los convenios firmados con la Secretaría de Educación, pues hay largas filas casi a diario de padres de familia realizando trámites de solicitud de partidas de nacimiento. Pues estamos atendiendo aquí el registro de inicio de semana, hoy lunes, el cual vemos siempre afluencia de personas que están solicitando los documentos, como ser partidas de acta de nacimiento, partidas de nacimiento. Hay convenios ya con la Secretaría de Educación y el Registro de las Personas. También existe una aplicación que se llama SIN-RNP, de lo cual el ciudadano no tiene que venir al registro a solicitar el acta de nacimiento. Perfectamente la puede descargar de la aplicación que se llama SIN-RNP. Es fácil, puede manejarla, se descarga de la aplicación en Google Play. Se descarga y ahí les pide escanear lo que es la tarjeta, el código de barra de la tarjeta de identidad, y eso se facilita para que no venga la persona aquí al registro. Pero si el ciudadano se presenta aquí al registro, nuestro deber es atenderlo de la mejor forma y que lleve su documento. Y hay convenios, pues, que la Secretaría de Educación no tiene que pedirle la partida de nacimiento, pero si en algunos casos amerita de que les piden el documento, nosotros estamos aquí para servirle. Estamos viendo, sí, que está llegando bastante gente a solicitar los servicios de partida de nacimiento, los cuales le estamos atendiendo aquí. También se supone que estos convenios los hicieron para que no haya aglutinamiento de personas acá en las oficinas del registro, en las diferentes. Claro, todo ha ido con el fin. Por ejemplo, hasta la aplicación, el fin es de que la gente no tenga que venir al registro a hacer grandes colas, para así se evita también el contagio del virus que está ahorita bien complicado. Entonces, de esa forma creo que se evitaría. Y el convenio es, pues, que automáticamente ellos tienen el sistema, ingresan el número de identidad en su sistema que tienen, SACE, y pueden confirmar cualquier información enlazada con lo que es el registro de las personas. De esa forma no se le tiene que pedir a la persona que se va a matricular la partida de nacimiento. Porque el portar un documento, el llevárselo a un maestro o una persona que está matriculando, eso le evita también de que lleve el virus, pues, se evita, pues, el contagio de la enfermedad que está ahorita azotando en nuestro país. Desde Juticalpa, Olancho, para Noti 6, Eloísa Matute.